in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. Agarra la niña, amor. There's no sun up in the sky, don't know. I don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky. Buenos días. Good afternoon. Feliz domingo para ustedes. Sí, domingo para ustedes. Feliz domingo para nosotros. Feliz. También domingo, porque el de ayer no grabamos. ¡Ah! Niños, feliz domingo también para ustedes. Ahorita vamos en camino hacia Tijuana. Vamos a llevarlos a desayunar al puesto que tiene mi mamá en el sobre ruedas de la villa ahí en Tijuana. Y los vamos a llevar para que conozcan, se antojen y si quieren ir, vayan. Y si van y dicen que van de parte de Lunita Anita, les van a dar un vasito de agua gratis. Ahí ve. Para que consuman, pues. Tienen que consumir para que les den su vasito de agua. No nada más Lunita Anita y dame un vaso de agua, no. Tienen que consumir taquitos varios y se les va a dar un vasito de agua. Pero ahorita los vamos a llevar para que conozcan, si ustedes no conocen, si no son de Tijuana, para que conozcan el sobre ruedas de la villa. ¿Nunca los hemos llevado, no? Así que... el famoso sobre ruedas de la villa. Sí. Grandísimo, así que no creo que nos enseñemos todo, ¿eh? Pero parte de él, así que ahorita los vemos. Luego desde que nos levantamos y le dije a Ichel que íbamos a ir para Tijuana, dice a Ichel, pero ¿y el pastel? Porque ella le habló a su abuelita Anita, bueno, su abuelita Anita le habló por teléfono el día de su cumpleaños y le invitó al pastel, pero mi mamá no puede cruzar para el otro lado, entonces Ichel le dijo que iba a agarrarle un pedacito de pastel, lo iba a subir a su carro y se lo iba a llevar. Y pues ahí trae Ichel bien contenta, viene ella con... ¡Ah, Ichelito! Agárralo bien, Kichingui. Agárralo bien, mamá. Más o menos, siempre toca aquí o... que las personas pusieron allá, todavía más para frente. ¿Cuánto la panadería? ¿Ya está? ¿Está la panadería? Sí. Sí. ¿Te ves tu abuelito, mamá? ¿Te la cambio? ¿Te la cambio? Ay, Dios, tienen ahí mi gandota. Sí. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. Every the time. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. Chicharito, acá Chicharito. Este Chicharito es muy dormido. Chicharito. Ah, es bravo, es bravo, es bravo. Los perritos. Quiero, mira. Tranquilo. Tranquilo, Cholito. Ay, qué como los bulldogs. Tú dices que otras quiero y por ti yo no te lanzo. Se le puede preguntar sin compromiso. Mira, Ian, que das estos rojos. Y pues ahorita que estamos en la villa, es muy difícil que les demos a conocer todo lo que es la villa porque es demasiado, ¿vamos? No, sí, nomás hicimos como una tercera parte. Hicimos una tercera parte de la villa. No es nada. Los taquitos de mi mamá se los vamos a mostrar. Ellos están como más cerca del lado de la Comisión de la Luz que del Soriana de la villa. Están como que retirados. Ahorita les mostramos el localito para que lo reconozcan. ¿Y la Kichi ya se cansó? Ya, dice que ya no puede más. ¿Te cansaste, Kichi? Kichi. También dan guarda de frente por el... Descansó la Kichi. ¡Abuelita se va! ¿Dónde? Sí, más que ya. Hola de nuevo, estamos de regreso en el carro. Bueno, ustedes nos vieron la última vez aquí en el carro. Hola chicos. Chicos y chicas. Hola chicos y chicas. Ya ahorita hicimos varias cositas, bueno, dos cositas. Fuimos a visitar a unos amigos y estuvimos ahí con ellos un ratito, platicando a gusto, pasándola el ratito. Y ya llegó la hora de la papa otra vez. De la papa. Ya comimos ahí con mi mamá los taquitos. Y te venimos aquí a la Plaza Fundadores. Plaza Fundadores, no sé cómo se llama esa plaza. Plaza Fundadores, así le pondremos. Michelle, guarda silencio. Aquí en el Carimax Fundadores venimos a comer sushi, porque no nos decidimos qué queríamos comer. There's no sun up in the sky, I don't know why. There's no sun up in the sky. There's no sun up in the sky, I don't know why. There's no sun up in the sky, I don't know why. Every time. Y bien chicos y chicas, este es el famoso Tokyo Sushi, que siempre venimos aquí en Fundadores, en el Calimax Fundadores. Aquí nosotros siempre pedimos el yakimechi de pollo, dos rollos y dos sopitas miso. Porque aquí nos gustan las sopitas miso. ¿Verdad que se llama? Sí, papá. ¿Alguien le gusta? Aquí estamos en la salita de espera porque los pedimos para llevar. Los pedimos para llevar aquí y ahorita vamos a ir a comer en la casa de mi mamá. Pero por mientras estamos aquí esperando. Estamos esperando por el sushi. Como los chinitos, como los japoneses. Bien, aquí tenemos, ¿qué tengo aquí? Los rollitos. Está la sopita miso y Carito se llevó ya escondido el yakimechi. Traigo el yakimechi entre las patas. Ya vamos, ¿tardón? Porque como ustedes sabrán, traemos el carro sardina. Ay, sí, ya se habrán dado cuenta que traemos el carro sardina. Miren, allá está la feria. Allá está el Sebastián y donde yo estaba. Y la feria también por allá. Donde me salí por burro. No te saliste por burro. Es que ellos no podían con mi intelecto. Sí, no, es que tú eras demasiado para esa escuela. Yo era demasiado imbécil para esa escuela. No, porque que tal en el siglo XXI. Puros dieces. Puros dieces, pues nada más conoció esta a su Y luego me pasaba los exámenes. Ay, no te pasaba los exámenes, es mentiroso. Siempre fue... Es que yo le ayudaba mucho a estudiar. Sí, me daba técnicas de estudio. Eso era lo que... A veces sí, una vez, porque yo lo regañaba a él porque hacía la letra bien rápida y ni se la entendía. Yo le dije una vez, haz la letra tranquilo, no te apures, hazla bonita, para que te diera la letra bonita. ¿Te acuerdas que la maestra te dijo que sí, yo te había hecho la tarea? Porque le quedó bonita la letra, pues, y así. Y le digo, no, es que le traigo a carrilla de que escriba despacito para que le salga bonita la letra. Por poquito, no la creían. Pero como éramos, siempre hemos sido buenos chicos. Chicos malos, chicos malos. Pues sí nos creyó, pues, porque pues, fue la verdad. Recuerdo esos tiempos de prepa. Ay, no, Diosito santo. Hace ya mucho. Yo salí de la prepa, tenía que 17, 18. Los 18. O sea que ya tiene más Niños, de 10 años. Alto, ya. Tiene más de 10 años que salimos de la prepa. Salimos de la prepa, bien preparados. Para irnos para los Estados Unidos. Y tener esos pinches mocosos. Desastrosos. Pero ahorita vamos a llegar a la casa de mi suegra y ahí vamos a comer. Porque no quisimos comer ahí porque también, igual que en la comida china... No, bueno, en la comida china no, la comida china es al revés. Te sirven más cuando comes ahí, el lonche pues está más grande. Pero, tenemos la pero aquí la otra vez comimos aquí y el yakimechi estaba bien chiquito el platito. Entonces como que dijimos, no, mejor para llevar. Y por eso lo traemos aquí en el carro. El coche. Me hace que duele mi brazo. Pero ya que estamos allá en la casa porque no sé por qué no los puedo aguantar el día de hoy. Están muy pesados ya. Ay, ya comíamos mucho taquito. No, es que a lo mejor son más de 560 suscriptores. 600. Más de 600. ¿Ya son 600? Sí, 662. A lo mejor ya son más de 662. Están pesados, señores. Están pesados. ¿Y qué creen? Nos robaron. Traíamos atrás del pick-up una maleta, como una hielera. Y Carlitos se echó ahí su taladro. Y en una de las visitas que hicimos, en una de las paradas que hicimos, pues se nos olvidó ponerlo enfrente y ya no está. Así que nos robaron una hielera y su taladro. Eso fue lo que más... Ah, y sus zapatos del trabajo también. Sí, el Oscar me las dio. Así que... Nos han robado un taladro. Qué bárbaros. La gente se hace fácil, pues, nada más ver las cosas ahí. Si saben que están adentro de un pick-up porque están en la parte de fuera, es como que respeta, ¿no? Pero creo que mucha gente no sabe qué es eso. ¡Cudrili, cudrili! Es buen cardio. Ya sé. ¿Listo? Listo, señores. Gracias. Gracias. Vámonos. Pinche tubo. Para arriba, sí. Vamos de ahorita ya arriba. Sí, vamos. La roja, ya está la roja, mira. Y pues así, como te digo, si tienes tu cuadro, sacando tú para arriba. No, te pongo una roja así, paradito con una banderita. Aquí ya vamos. En nuestro camino hacia el hogar, de vuelta a casa, ¿cómo se dice? Cuando nos colamos en la fila. Nos metimos a la fila frente de la Comisión de la Luz, así en seco. ¡Pum! Adentro, ya estamos adentro. Porque hay mucha fila, estaba mucho más allá.